Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Borderlands 2. Vamos a continuar con nuestra historia en el juego. Así que vamos a pasar ya al jueguito. Aquí estamos. Habíamos viajado con Claptrap. Vale. Y me quedaba una misión por terminar. No se puede entrar en Santuari. Volved a vuestro agujero. ¡Te veo! Estupendo. ¿Por qué no os volvéis a vuestro campamento? ¡No! ¡Buena idea! Creo que daremos media vuelta y nos volvemos a... ¡Muere! Pandora es un lugar violento y peligroso. Santuari, un poco menos. Necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad. Ve a la estación de bus. ¡Fantástico! Has conseguido todo el pelo que necesito. Tráemelo y mi fusil de francotirador será tuyo. ¡A la porra ese ruido! Tráeme a mí el pelo y te daré una escopeta. Usa la estación de bus. A ver, esta es la estación de bus. Esto no es una estación de bus, ¿no? Vale, he conseguido lo que querían estos. La cuestión es que no sé a cuál de los dos. Una escopeta, ya tengo una, en verdad. No me interesa tal. Y el francotirador supongo que será mejor que el mío. Con la tontería ya estamos nivel 7, ¿eh? En un par de horas. Muchas gracias, Betsa Koto. Quería, si puedo conseguir material para los dos y que me den las dos armas siendo buenas, mejores que las mías, pues es lo que quería intentar. Entiendo que esa es la estación de autobús que me marcaban, así que vamos a romper estas piedritas a ver si me da algo que me pueda interesar, dos de dinero. ¿Qué tal, Guillermo? Esta máquina construye vehículos a partir de diseños digitales. Úsala. Acude a municiones, Marcus. ¿Un usuario no autorizado en mi red? ¿Intentas piratear mi estación? Eso no mola nada, colega. Vale, no me deja. Esto no tiene nada. Hola, prole. Ey, 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 ey. Si estás bien de salud, ¿por qué te quejas al caminar? ¿Por qué me ha dado 160 de experiencia? Wow, wow, wow. ¿Qué viene tanta agresividad? ¡Ah!
Así, vaya recibimiento que me dais. ¡No! No me lo puedo creer. El Rich en Minecraft. No. ¿Por qué? Si comprases más munición de calidad de Hyperion, no necesitarías. Lo que no tengo es que irme para atrás. A ver, mierda. ¿Y qué tal la muerte? La muerte me gusta, la muerte. Cambio este arma. Venga. ¡Rápido!
Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis. Necesito un fusil, tío, que no tenga tanto de que no sea tan malo, tío. Vale. Vamos a ver. ¿Qué arma quito? Vale, mierda. Buah, este es rollo lanzagranadas. Mola. ¿Qué me estás contando? No, este por este. Vale, fuera. Lleno esto, vamos a recoger. Encuentro algo más. Vale, de aquí nada. Mira, una granadita. Las granadas aquí, la verdad, no me terminan de convencer. ¿En qué plataforma es el juego? En ordenador. Ejecutando cambio de fase. Anulando cierre. Espera un momento mientras pirateo la estación. Aceptado, usuario autorizado. Disfruta de tu vehículo. En la guantera hay un taco de carne y salsa picante. Genial. Hola, JP. Prueba a pedir otro coche. Vale, desplegado. Para disparar la torreta, para el zoom alternativo y cámbiate de asiento. Vale, en el mayúsculas izquierdo. Ok. Para desplazarte, usa el ratón para mirar. SW. Vale. F para activar el turbo. F, la ruedecita para derrapar. Vale. Para disparar las armas. Ok. Gracias por utilizar la estación de scooter, colega. Qué tipo más agradable. Ahora que puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus, súbete a uno y úsalo para saltar sobre la grieta. Pues es complicado, ¿eh? El manejo de esto. Para saltar sobre la grieta, entiendo que tengo. Vamos a ir. Y me choco. Es súper maravilloso. Espero que seas resistente, amigo. Joder, es que no. No me acostumbro que el giro es. Donde ya apunte es donde va a ir el. Genial. Ahora ve a Sanctuary y busca a Roland. Querrá conocer a quien se ha atrevido a plantar cara ya que el guapo ya ha sobrevivido. A ver, esa es el mundo, ¿vale? Ya se está instalando.
ese metal del culo, tranquilo. Metal del culo. Vale, entonces, con esto también. Entrar, anda. Si solo os vamos a matar a todos. Nunca entraréis en Sanctuary, ojos rojos. Ah, espera, vas en busca de la cámara. Un momento, Roland quería hablar contigo. Deja que le mande un mensaje, Ico. Ah, así que tú eres de quien tanto he oído hablar por la radio. Me llamo Roland. Yo también busqué la cámara como tú, desde que formé los invasores carmesíes. Ya te contaré cuando vuelva a Sanctuary. De momento necesito tu ayuda. Mis hombres me han dicho que el cabo Riz no ha traído el núcleo energético necesario para mantener los escudos de la ciudad. Trae a Riz de vuelta a Sanctuary y tendrás un puesto en los invasores. ¿Roland ha hablado contigo? Bien. Hazle caso, puede ayudarnos a derrotar a Jack. Necesito la nueva arma que he cogido. Y creo que es esta. No moriré aquí. Tengo mucho por hacer todavía. Y mucha munición. Thank you.
Qué hostilidad para recibir a una persona, tío. Escopetas no estoy usando. Es que la escopeta con un rollo de tan campo abierto me parece poco útil, la verdad. Debemos tener la puerta cerrada hasta que traigas el núcleo energético. Órdenes de Roland. A la orden, jefe. Hola. Ah, vale. No, mierda, ¿cómo era el cambio de asiento? Ahí. ¿Cactus? Estoy ardiendo. Se me funde el equipo. Tumba y rodar. Soy Jack el Guapo. Os recuerdo que no tenéis que preocuparos de esos terremotos. Con cada temblor mis excavaciones se acercan aún más a la cámara, a la libertad, al orden y a la seguridad para todos nosotros. Excepto para los caraculos de Santuario. La mapa. Vale. Ok. Pues vamos a rodear esto. Es como por aquí. Seguir el caminito, parece.
este que tampoco es. Esto parece que no voy a poder entrar. Cuidado, esbirros también, los esbirros también tienen niveles igual que tú. Cerca de un punto de mira, el encuentro sube de nivel para ver su nivel. Deje daños reducidos a los enemigos. Vale, es decir, esto me van a... Si aparece un icono de calavera junto al nombre de un enemigo, procura evitarlo hasta que se lo den. Esos enemigos son mucho más fuertes que tú. Obtendrás más experiencia si los derrotas. Pero te va a costar muchísimo matarlos. ¿Y si ves a un enemigo con una calavera junto al nombre? ¡Corre como el viento! Recupere esto un poquito. Que tienes balas infinitas con esto, ¿eh? We'll be right back.
día continuaremos para vengar. Sale nadie de aquí, así que no sé por dónde ir. Hacia ahí. ¿Y cómo llego hacia ahí? Igual tengo que saltar. Toma. Aquí es donde estuve antes, me cago en la... Pero no te perturbo. Sí, me puedes ayudar, pero supo, ¿cómo me quieres ayudar? Estoy yendo en dirección contraria, tío. A ver, que me empane yo. Vamos a poner el mapa. Me he ido a donde no tenía que ir. Vale, si sigo por el caminito de frente de donde estoy, tengo que llegar. ¿Verdad? Es por aquí. Sí. Pero claro, una vez llego aquí... Ah, tengo que saltar por aquí. Porque por aquí no puedo pasar. Soy de Epic. Porque por aquí, si salto, tengo que buscar algo para saltar aquí. Igual tengo que ir andando. Aquí es donde debería de girar. No voy a poder ir con el coche. Vale, pues vamos a dejar el coche aquí. Milu Games, si no recuerdo mal.
Esos ojos rojos son demasiados. Si alguien me oye, ¡necesito ayuda! ¡Vas a palmar, soldadito! Vale, está guay que nos ayuden los cactus estos. ¿Y esto qué? Milu Games, compañeros, hoy. Sé que por aquí no es, pero me va a marcar como que he encontrado tal. No me interesa todavía. Abierto lo de Epic, un segundo. Vale, genial, Braisuko. Milu Games. ¿Cupones? No. Amigos. Conectado, H. No, tío, no me... Dime cómo eres tú. Soy Milu Games separado, sin el guión. El guión es solo para el código, por el canal. Vale, cuando compres un juego y todo eso, dime el tuyo y te añado yo. Raizuko, ¿cómo es? A ver. Raizuko 08. Perfecto, ya te he enviado, no apareces todavía, así que nada. Y lo que te digo, cuando te compres un juego, si le das con mi código, pues yo te lo agradezco, ya sabes. A ver, que ahora se me ha... Eso parece un punto de ruta de zona. A veces tu dispositivo eco no puede encontrar la ubicación exacta que buscas. Explora la zona señalada con ese pedazo de círculo verde en tu minimapa. Tu objetivo está en algún lugar de esa zona. ¿Esto qué es? Nada. Vale. Hola. Ahí está. Solo te veo a ti. Porque estaba esperando a que me aceptaras para unir. ¡Lo haré en directo!
ver, vamos a recomponernos un poquito. Braizuko, ya me apareces ahí. ¿Cómo...? Pensé que te tenía que invitar yo. Entiendo que es porque estás un poco lejos. Destruirá hoy Sanctuary. Regresa a la ciudad. Nos veremos en cuanto llegue. Te damos la bienvenida a los invasores. ¡Maldita sea! ¡Me están atacando! ¡A ver! A ver, aquí otros aún nos quedan enemigos, ¿eh?
Voy a tomar por saco de este tío. ¿Qué he empezado aquí? Sí, tengo Discord, compañero. Ahora voy a coger un coche y voy hacia ti. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Ah, me teletransporto. Y ya está. ¿Dónde lo he dejado? Salen también estos enemigos, supongo por ti, ¿no? Porque tú ya... Vale, vámonos. ¡Ey, mierda! Para Sanctuary, el último bastión de la resistencia. Pandora, tal y como la conocíais, con el caos, los bandidos... Esa época ha pasado. Si no os oponéis, esta podría ser una era de orden, de paz. Solo debéis entregaros y prometo que vuestras muertes serán rápidas. ¿Os gusta el Roland? ¿Eres tú? Ah, eres quien va tras la cámara. Entra rápido. El comunicador eco de Roland se ha parado. Necesitamos tu ayuda. No me deja salir. No me deja moverme, tío. Ahora. ¿Quieren con el coche? Vale, pues vamos con el coche. Choque de sistemas. Empieza el viaje. Vale, pues llegamos a Sanctuary. Has llegado a Villa Bandidos, ¿eh? Bien hecho. Me alegrará ver un rostro conocido cuando convierta ese sitio en cenizas. Ah. Y he decidido contarte mi secreto más adelante, cuando te lo merezcas. Eres quien decía el comandante Roland, la persona que se enfrentó a Jack y sobrevivió. Mira, necesitamos tu ayuda, pero lo primero es lo primero. Conecta ese núcleo energético al generador de escudo. Sin él, ahora sí que vamos a necesitar tu ayuda. Jesús, ponte firme. Busca cámaras en marcha hacia tu posición. Deja que me abra la puerta. Oh, me alegro de que aparecieras. Fue un placer conocerte. Hace tiempo que la resistencia necesitaba a alguien como tú. Lo conseguiremos. Venga, pesado. El comandante Roland nunca regresó de su misión de reconocimiento secreto. Dejó instrucciones muy concretas para esta contingencia que tú nos puedes ayudar a cumplir. Habla con el mecánico de la ciudad. Mierda. Digo, maldición. Roland necesita tu ayuda. Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack. Averigua a dónde ha ido Roland. Por ahí, compañero, entiendo que sí. A mí me gusta investigar ahí un poquito. Anda, mira.
¡Joder! ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots y que coméis metal de la basura y demás. Máquinas letales. Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera. Si habéis venido a matarme, seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, escoria robótica! Vale. ¡Espera un momento! ¡Vale! Cuélgame boca abajo de un poste telefónico. Júntame de miel y déjame morir lentamente bajo hormigarañas hambrientas, pero... Tú no eres un robot de Hyperion. Eres de los que buscan la cámara. Es como ver un unicornio. Vale, vamos a hablar con él. ¿Vas a ayudarnos con este problema de Roland? He oído hablar de ello, esos tipos, los invasores carmesíes. Roland me dijo que si alguna vez desaparecía, yo debía iniciar el plan B, o, como me gusta llamarlo, el plan, convertir esta ciudad en una fortaleza flotante cojonuda B. Por aquí tengo algunas células de combustible, las necesitarás. Ah, y también necesitarás este eridio. Vale, perfecto. Tengo tres habilidades para todo esto. Vale. Creo que voy a escoger esta. No sé si es muy buena, pero bueno, da igual. Vale, yo a lo que iba. Tengo 3 puntos de habilidad, necesito 5, así que me la pela. Vale, y la otra está ahí arriba. Vayamos al centro de la ciudad para conectar esas dos células de combustible a los mecanismos de ignición. Vas a necesitar otra más, por eso te he dado el eridio. Podrás comprar la última célula en el mercado negro de Earl. Pero ten cuidado, Earl está loco. Una vez se comió uno de mis coches. ¡Sí, entero! Se lo comió con tenedor. ¡Bandidos de Santuari! Me han dicho que ha llegado a la ciudad un nuevo buscador de la cámara. ¡Entregádmelo y seréis recompensados! No te preocupes, nadie te va a entregar. Eres nuestra única esperanza de detener a Jack. Si escribes exclamación Discord, tienes para ahí para... Viene suelto. Exclamación Discord te da para mi servidor y nos podemos contactar por ahí. Espero que no tengas comida. Señor barra señora. Roland dijo que debíamos tener una estrategia de emergencia por si él desaparecía. De ahí las células de combustible y todo eso. Pero es una pena, tenía muchas ganas de conocerte. Los invasores no resistirán sin sangre nueva. Y viendo cómo te has cargado a esos bandidos, yo diría que tú y la sangre tenéis una relación especial. Como primos vayándose juntos. ¿Qué quieres? Cómprame lo que sea y te regalo esta célula de combustible barata. Se me han podrido 2 dedos con solo tocarla. Solo acepto eridio. El dinero es para los payasos. A ver, Los objetos, proyectiles de cantidad, munición máxima, lanzacohetes, escopeta, subfusil, francotirador. ¡Ni se te ocurra intentar devolverlo! Vale. ¡Y no vuelvas por aquí! Me lo ha dado. Vale. Estoy hinchado. Y aquí el último. Dime, ¿tú sabías que Santuario era antes una nave minera? Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Bueno, ahora...
ahora sí que tenemos que encontrar a Roland. ¿Sabes qué? A lo mejor deberías ir a su casa. Podría haberte dejado algún mensaje. Buscacámaras, entra. Roland te ha dejado un mensaje. Lo conseguiremos. ¿Estas exclamaciones qué son, tío? ¿Bajo la máscara de Jack? Una colmena de rats. Un millón de gracias, buscador de la cámara. Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más malote de lo que se merece. Me refiero a mí, claro. Torosimio. Vaya birria de nombre, ¿eh? Me gustaría cambiárselo antes de que mi almanaque vaya a imprenta. No te quito. Busca algunos montones de torosimio, ¿quieres? A ver si analizando su dieta consigo dar con un nombre que tenga más garra. Vale. Soy nivel 41. Si quieres, los ayudo en la tarde. No, voy a cortar ya por aquí. Hey, hola, Roland. Aquí Jack el Guapo. ¿Te acuerdas de mí? Mis hombres os echaron de... Gracias, X Flynn. Quiero que me devuelva el dinero. Esta arma no funciona. Sin problema. Sí, funciona perfectamente. ¿Por qué me disparas? No hay devoluciones. Una patada, si mataron a tu amiguita Lilith. ¿Te suena de algo? Hola, Flynn. En fin, me he enterado de que tú y esa panda de bandidos con los que te juntas os habéis trasladado a Santuario. Solo quería felicitarte. Ven aquí. Habéis conseguido retrasar varios meses vuestras muertes. Voy a estar muy liado extrayendo... Oye, buscador de la cámara. Si vas a formar parte de los invasores carmesíes, será mejor que aprendas a usar las armas elementales. ¿No te parece? Me acaba de llegar una caja cargadita de nuevas armas elementales de Maliwen. ¿Me ayudas a probarlas? Nos vemos en el campo de tiro. Vamos a probar primero el arma ígnea, ¿vale? Las armas ígneas son extremadamente eficaces contra la carne, pero no sirven para destruir escudos. ¡A la mierda, bandidos! ¡Quema a ese cabrón imperialista como un filete de esca! Mañana, Flynn, que ahora ya me voy. Vale, y... ¿Pero qué pasa? ¿Te tengo que comprar... el arma? ¿Te tengo que comprar este arma? Pues que me has dado el arma. Ah, arma de misión. Fuego y carne, menuda combinación. Guau, guapo. Vale. La siguiente misión no es nada corriente, lo pillas corriente, como la electricidad. Este fascista de Hyperion cree que está a salvo. ¡Chúpate esa, adorador de Jack! Un par de impactos con un arma eléctrica y el escudo del enemigo se esfumará más deprisa que mis garantías. Vale. A ver ahora... Los objetivos blindados como estos puñeteros robots de Hyperion resisten mucho daño a menos que uses un arma corrosiva. Vale, ok, está guay esto. Ahora probemos las nuevas armas de Slag. Si cubres de Slag a tu enemigo, todo el daño que no sea de Slag lo herirá aún más. ¡Esta caramba! Bueno, ahora que ya está alterado, no debería costarte mucho acabar con él. Cambia de arma y remátalo. Las armas funcionan y ya puedes enfrentarte a Jack el Guapo. Ahora vamos a hablar del pago. Si quieres adquirir algún arma elemental como esta, siempre puedes comprársela a tu simpático vendedor de armas local. Vale, genial. Pues una hecha. Y estupendo y maravilloso.
¿Qué pasa? No tengo segundo. Me ha quitado las armas, pues claro. Vale, me voy a poner esta. Una segunda arma, que esta me mola. Hyperion ni siquiera lo verá venir. Soldado, si oyes esto, es que estoy en apuros. Ahora solo tú te interpones entre esta ciudad, ¿qué diablos? Entre todo el planeta y el ejército de Jack el Guapo. Dejé información sobre mi paradero en mi caja fuerte. Usará. Me alegra decir que por ahora no voy a necesitar esta tu colaboración. Tu buena suerte. Puede que contenga pistas sobre el paradero de Roland. Vale. Para almacenar, puedes necesitar más adelante. Vale, que lo tengo que cambiar por... ¡Aquí la cola de fuego! ¡Ven a Frostburn Canyon, no morirá gente! ¿El halcón de fuego? ¿Te refieres al cazarrecompensas más despiadado de todos? ¡Mierda! Si lo ha atrapado, Roland está en un buen lío. Tienes que ir a Frostburn Canyon y rescatarlo. Si el halcón de fuego ha capturado a Roland, está en peligro. Solo tú puedes detener a Jack. Pero Roland es el cerebro del plan. Él sabe cuál es la mejor manera de atacar a Hyperion. Esta ciudad es confusa. Ah, coño, ¿qué es esto? Este es un mensaje grabado para todos los invasores carmesíes de la zona. Sanctuary es el objetivo de 4 espías de Hyperion que se hacen pasar por bandidos. Se ocultan en Three Horns. Hay que encontrarlos, matarlos y tratar de averiguar por qué están aquí. ¡Habla conmigo! ¡Tengo trabajo! ¡Esbirro! ¡Ven aquí! ¡Obedece a tu amo y señor! Anda, anda, vete por ahí. Vale, pues... Ya no sé en quién confiar. ¡Tengo hambre! ¡Quiero comerme a tus bebés! Hijo, puede que esto te duela. Tómalo. No hagas daño. ¿Buscas trabajo? Tengo algo. De tipo de... Los chicos de Roland han pillado a este imbécil de Hyperion mientras trataba de infiltrarse en la ciudad. Parece que le han dejado mal los pulmones. Necesita cirugía urgente. Ven, serás mi ayudante en la operación. Muy bien. Haz una pequeña incisión por debajo del esternón. Pero ojo, no vayas a rasgar la arteria coronaria. Más o menos. ¿Un trozo de eridio? ¡Por Dios! Mira que os lo tengo dicho. Por más que traguéis, no vais a producir slag. Ese fragmento no sirve para el mercado negro. Está sin refinar. Seguramente puedas llevárselo a la señorita Tanis, que vive al otro extremo del pueblo. Está muy metida en todo este tema del eridio. Aunque es una pedante, por eso de que tiene un doctorado de verdad. Ah, y avisa si te falta trabajo. Como ya te he dicho, Roland, ahora que Jack tiene la llave de la cámara, solo es cuestión de tiempo que abran la cámara. Ah, y necesito un ventilador nuevo. El laboratorio huele a bacon. El bacon es para Sibarita. Mañana jugamos, siento, ¿vale? Vamos. Cargos pendientes.
Algún día encontraré un vaso que se pueda aprovechar. Vale. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, ya sabéis que solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Mañana sobre las 2:30 hora española. Aquí estaremos. Compañeros, millones de gracias.